Montiel tiene cierta sobrevaloración. ¿Me sueltan la mano en esta? Yo te. Sí. Después de que nos sacó campeón del mundo y que todo lo que toca lo convierte en oro, yo te suelto la mano, Emma. ¿Qué crees que te diga? Yo le suelto la mano, pero coincido en que muchos lo ponían por arriba de Nahuel Molina. Y para mí Nahuel Molina es más lateral que Montiel. Yo quiero hacerlo. Voy a retrucar. Quiero hacer una pregunta. Montiel no es. Solo. Es que. ¿Montiel es el mejor lateral que ha dado la historia del fútbol argentino? Yo haría esa pregunta. No, bueno. Es cierto que el mejor Montiel, que fue el de River, fue un gran lateral, pero no el mejor de la historia, ni en pedo. ¿Qué sé yo? Yo a mí me mostrás el penal contra Francia y ya está, yo ya tengo argumentos suficientes. Bueno, por eso será, podemos discutir si es el mejor pateador de penales de la historia, porque ha metido los penales por ahí más decisivos de la historia del fútbol. Para Montiel o para los equipos que ha jugado en la selección argentina, para el Sevilla también, en River tenemos que meter uno también importante. Por ahí, en la presión que tendría que sentir al no sentirla, lo convierte en el mejor pateador de la historia. Pero mejor lateral no afecta nada que patee penales. No. Dice, no es ni más, no sé si es más, pero Molina estaba en un mejor momento, dice. Para claro, mí, en la selección jugando, ¿no? Nunca rindió ni la mitad de lo que puede dar. O sea que si para mí es el mejor lateral de todos los tiempos de la Argentina y... Nico Pepe dice que no rindió en la selección ni la mitad de lo que puede dar. Sí. Estoy imaginando que estamos ante la mismísima presencia de Jebus de 4. Yo sé de los que cree que los que son campeones del mundo, y entre ellos lo incluyo Armani, hay que perdonarle cualquier cosa y pasan a ser, como dijiste vos, de los mejores de la historia en su puesto. Solamente porque ganaron el Mundial. Dice Emma, dice que con México no pasó bien una pelotita. El penal contra Francia te lo discuto. Para mí es un movimiento inconsciente, pero lo quema. Molina le pasa el trapo en la posición. ¿Y por qué no metió el penal decisivo Molina? ¿Le claro, metió? Que levantó la manito. Igual Montiel tuvo una en el partido con Francia, una volea esa que le pega de aire. Que podría haber sido quizá el gol del Mundial si entraba. Sí, está bien, Molina no lo pateó porque estaba en el banco de suplentes en ese momento, salió, pero bueno. Así que tu posición es esa, Montiel es el mejor lateral, no jugador, lateral de la historia, lateral derecho. Y no me quería tirar a jugador porque sé que hay gente que quiere mucho a Messi, gente que aprecia mucho el laburo de Enzo Fernández, de McAllister, pero me quedo con lateral, que es lo que estoy convencido, superó ampliamente a Cafú. Yo entendía que era el mejor 4 de la historia argentino, pero no. Como que le va la apuesta un lo poco elevo. Más. Sí, lo elevo. Lo pongo a la altura de Cafú. A la altura de qué otro, de Philippe Lahm. Philippe Lahm. ¿Campeón del mundo? ¿O no? Pero es lateral izquierdo Lahm, ¿o no? Yo estoy equivocado. ¿Sí? Casi todo, digo, no es de los. Parece que era lateral de la historia Lahm. No, bueno, ayúdame, lateral es derecho de toda la historia. Hernán Díaz no es de mi agrado. ¿Es más que Hernán Grana? Bueno, ahí no lo sé. Ahí siento que estamos ante eran dos épocas fútbol, diferentes, ¿no? Que no podemos comparar. Sin el Mundial no alcanza a Camilo Zúñiga, dice. Dice Germán que Grana o Montiel es como elegir entre mamá y papá. Es verdad, ¿no? Es muy difícil. Te ponen una situación ahí medio jodida.